and we are going to start our afternoon program. And now we are going to hear from Pablo Palacios of ITU about the ITU work on cybersecurity. Thank you. Bueno, buenas tardes con todos. Espero hayan tenido un buen almuerzo. Deben estar un poquito cansados también de la mañana. Yo les voy a hablar de la parte del trabajo que hacemos en la UIT sobre ciberseguridad. Básicamente, como un resumen de los temas más importantes de nuestro trabajo en ciberseguridad. Primeramente, también quería agradecerles a LACNIC por la invitación que nos hizo para venir a hacer la exposición acá en este evento. Y bueno, como la parte de recapitulación de que nosotros trabajamos en la parte de ciberseguridad de la UIT desde 2007, que se lanzó la Agenda Global de Ciberseguridad, y en el 2008 se lanzó el programa de Channel and Protection conjunto con la Agenda de Ciberseguridad, que se basa en cinco áreas o en cinco puntos de trabajo, cinco pilares, que vienen desde la parte de asuntos legales, medios y técnicas y procedimientos, medidas y técnicas y procedimientos, el sector organizacional, la parte de cooperación internacional y la parte de capacitación. En estos puntos les voy a detallar un poco de qué se trata. Las medidas legales, estamos trabajando en diferentes aspectos, tenemos diferentes proyectos al respecto, uno de los cuales considera una integración o una apoyar a los gobiernos en la parte de la generación de estrategias nacionales de ciberseguridad, y queremos hacer como una homogeneización o en la parte de medidas legales, o tener como un draft, como un borrador que podría ser considerado por los países, en el cual cada uno lo adapte a su realidad, cada uno lo adapte a respetando también sus leyes y todo lo demás, pero como puntos de base muy importantes que se deberían tomar en cuenta para tener algo más homogéneo en la parte de medidas legales, en lo cual también la OIT ha hecho publicaciones sobre la parte de ciberseguridad y la parte legal, unas guías que se estuvo desarrollando, que se ha desarrollado, y se hace talleres y eventos en diferentes países en la parte de la región, y se incluye también en los eventos que estamos desarrollando nosotros, se topan los aspectos legales y de análisis en ciberseguridad. Tenemos básicamente ya planificados hasta el momento dos eventos para el siguiente año, los cuales les voy a hacer extensiva la invitación un poquito más tarde, les voy a dar un poco más de información. En la parte de medidas y técnicas de procedimiento, se está desarrollando estrategias de protocolos globales, la parte de normas, criterios de seguridad y esquemas de acreditación. La UIT, como ustedes saben, tiene los tres sectores: el sector de desarrollo, el sector de telecomunicaciones, de normalización, el sector de radiocomunicaciones. Más en el sector de desarrollo, nosotros trabajamos en la generación de proyectos, en el apoyo de apoyando los gobiernos, y que abarcan diferentes temas, no solamente en ciberseguridad, sino en todo el amplio campo de las TIC. Y en la parte de normalización tenemos las diferentes comisiones de estudio por medio de las cuales se hace la generación de las recomendaciones, y especialmente la comisión 17 de la parte de normalización, trabajamos directamente en la generación de recomendaciones de ciberseguridad, los diferentes focus group, las diferentes cuestiones de trabajo en la comisión 1 y la comisión 2 de desarrollo también, y en la parte de radiocomunicaciones también tenemos una sección que trabaja en las comunicaciones, en radiocomunicaciones seguras, ¿no? Tenemos varias publicaciones y varias recomendaciones generadas en los tres sectores. La estructura organizacional que estamos trabajando, como les había indicado, va de la mano con el establecimiento de CIRTs nacionales. En América, en la región de América, ya implementamos dos CIRTs, el uno fue en Trinidad y Tobago, el otro en Jamaica. Estamos trabajando en la implementación de un tercero, que es Barbados. Posiblemente trabajemos en la implementación de dos más,
todavía están en coordinación. Uno sería en Perú, como un CERT académico, y otro sería en Bolivia, un CERT de coordinación nacional. Pero bueno, todavía está en proceso de coordinación inicial, estamos en las primeras fases. Y en ese sentido, lo que se quiere llegar es a tener una estructura un poco más homogénea, porque tenemos, por ejemplo, por un lado países muy fuertes, muy avanzados en la parte de ciberseguridad, y por otro lado tenemos países que tienen menos capacidades de respuesta o de reacción ante fraudes o ante los problemas de la seguridad. Y ni hablar también la parte de Channel Line Protection, que también es un campo bastante grande y muy delicado. En este sentido hemos estado desarrollando los talleres de CyberDrill, que es más enfocado a análisis forense y más enfocado a la parte técnica de desarrollo de eventos reales de ciberseguridad, en el cual los equipos que asisten desarrollan en tiempo real casos reales de que se les presenta de ciberseguridad. Y tenemos el otro evento que más va orientado a asuntos un poco más administrativos o de proyectos en ciberseguridad, que lo hicimos, bueno, no solamente ciberseguridad, sino también va más interconectividad, IXP, banda ancha, y lo incluimos también IPv6, y un campo que es la ciberseguridad, que no se lo puede pasar por alto. En esos dos grandes eventos que estamos tratando de hacer que sean más, cada vez más los participantes, queremos que se genere una red fuerte, queremos que se genere cooperación internacional, queremos que se genere una cohesión entre los CERTs y un trabajo conjunto, compartir información, compartir conocimientos, apoyo mutuo, y de esa manera poder tener el apoyo a los países menos fuertes con el conocimiento y con la parte de la experiencia, incluso de los países, o las mejores prácticas de los países que tienen más trascendencia y más experiencia en el manejo de incidentes. Entonces, tenemos talleres regionales, tenemos eventos, e incluso en ciertas ocasiones podemos hacer eventos nacionales bajo el pedido de un país en específico en la parte de ciberseguridad, ofrecer talleres, ofrecer capacitación, llevar un experto en un tema en específico y dictar a nivel nacional. Hemos estado haciendo también auditorías o análisis nacionales de la capacidad que tiene de reacción ante ciberataques o ante problemas de ciberseguridad. Lo hicimos a uno en Bolivia, tenemos muchos, más de 65 a nivel nacional, a nivel mundial, y a nivel regional tenemos más de 24 realizados. Lo que les había comentado, que era la capacitación, herramientas que hemos creado de ciberseguridad. Tenemos muchos acuerdos con varios partners a nivel mundial, con los cuales podríamos y estamos llegando a los países para que ofrecer no solamente talleres de capacitación, sino también talleres de concienciación a alto nivel y a nivel más general. Me refiero a alto nivel, es como ministros o niveles de mando a nivel nacional, los cuales no tienen mayor trayectoria en la parte técnica, sino más es en la parte de toma de decisiones ante situaciones reales de ataques a nacionales en ciberseguridad. Entonces, estamos también ofreciendo el asunto de concienciación a alto nivel y concienciación a nivel, por ejemplo, de escuelas o a nivel de más del público general, bajo requerimiento de los países que pidan el apoyo de la OIT. Y bueno, capacitación, entre eventos y talleres, talleres de concienciación. Y estamos desarrollando un toolkit y unas guías para la generación de una estrategia nacional de ciberseguridad. Que eso les voy a hablar un poquito más adelante. Nuestro punto más fuerte, o es hacia donde estamos orientando nuestros esfuerzos, es a la cooperación internacional. No nos sirve mucho el tener equipos muy fuertes
focalizados, independientes, nos sirve más tener una red fuerte, una red de reacción fuerte de equipos especializados, que son los CIRT o los CERT. Y en ese sentido van nuestros talleres, en ese sentido van nuestros eventos, nuestras coordinaciones y nuestro pedido a la integración de y que se sumen nuevos CIRTs en nuestros eventos. Y sobre todo estamos tratando de orientar hacia un centro o hacia una cooperación regional o subregional que pueda trabajar con todos los CIRTs de todos los países. No creo que sea suficiente con un centro de coordinación regional, sino se necesitaría varios subregionales que pueda manejar, porque somos bastantes países, no solamente en Sudamérica, sino en el Caribe, en Centroamérica, en América del Norte, y tenemos países muy diferentes en su preparación en ciberseguridad, muy fuertes y muy débiles. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, que se necesita trabajar bastante, o en la parte también de Centroamérica o del Caribe, se necesita bastante apoyo, pero hay países mucho más fuertes, como el caso de Uruguay, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, en el caso, sin duda, de Estados Unidos. Canadá, y bueno, entonces tenemos que de una u otra forma trabajar en conjunto con todos ellos para tener un trabajo en conjunto, un trabajo homogéneo. En ese mismo sentido tenemos la iniciativa de la OIT sobre Childline Protection, que lo hicimos con la UNICEF, que generamos unas guías y estamos haciendo talleres de concienciación en diferentes países a nivel de toda la región. En este mes, de hecho, íbamos a tener dos, la GSMA con UNICEF y en coordinación también con la OIT, dos talleres en Centroamérica. Bueno, ni se diga con los foros mundiales o los foros regionales de ciberseguridad. Y eso es nuestro objetivo, lograr trabajar a nivel de cooperación internacional, no solamente regional, sino a nivel mundial. El establecimiento de un CERT nacional, como les había comentado, tenemos establecido ya dos aquí en la región, en Trinidad y Tobago y en Jamaica. En el caso de Jamaica fue un caso un poco más especial, que no solamente se hizo la coordinación de la implementación de un CIRT, sino también se les dio apoyo en la parte de los equipos o la parte de equipamiento para el establecimiento del mismo CIRT. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo de las necesidades que tenga la administración, se puede llegar incluso a ofrecer la parte más, no solamente de conocimiento y de guía y manejo del proyecto, y de la implementación con las experiencias o con el modelo que se tiene del establecimiento de un CIRT, sino también hasta cierto punto ofrecer un poco presupuesto, un poco apoyo en el equipamiento en sí. Hay también programas de países, para los países menos desarrollados. En la parte de América es Haití, uno de los directos beneficiados o beneficiarios, que se le ofrece apoyo y hay presupuesto para que poder generar proyectos nacionales en Haití, que es uno de los países que tiene más necesidades. Hemos estado también trabajando en evaluaciones nacionales para conciencia, para de la parte de cómo evaluar cuáles son los niveles de reacción que tiene un país, por ejemplo, un CERT Assessment o una auditoría nacional en ciberseguridad, de esa manera poder ofrecer las recomendaciones necesarias para su mejoramiento, hacia dónde deben encaminarse, qué es lo que les están faltando, qué es lo que necesitan mejorar, qué es lo que necesitan incrementar o qué es lo que necesitan cambiar o qué es lo que están haciendo bien. Y bueno, eso hemos estado ofreciendo también en América y en las diferentes regiones. Básicamente es un esquema de la colaboración que se tiene, lo que implica un CIRT nacional. No está solamente la parte nacional, sino también entidades internacionales, regionales o mundiales, y los sectores beneficiados, que son puede ser sector financiero, puede ser el sector académico, puede ser un sector específico de gobierno o sector de defensa o militar. Bueno, tenemos
todos los sectores involucrados, y cada uno de ellos tiene, debe tener su centro de respuesta, porque todos estamos expuestos a cualquier situación de cibercrimen o ciberataques o problemas en la, de fraudes. Ese es más o menos el modelo que nosotros utilizamos para la implementación de un CIRT, que va desde el assessment o desde la evaluación, luego la implementación, y luego viene la parte de capacitación, que viene no solamente con los cyber drills, sino también con otros capacitaciones que ofrecemos con técnicos de los partners de la OIT, y que se puede ofrecer incluso hasta capacitaciones, certificaciones de ciberseguridad específicas. Y bueno, tuvimos 24 evaluaciones conducidas en Américas, más de 105 a nivel mundial, y la implementación de 2 CIRTs en América, uno que está en progreso. Más de 13 cyber drills a nivel mundial, de los cuales 3 hicimos acá en América. Vamos a hacer el cuarto en Ecuador el siguiente año, a los cuales están cordialmente invitados. El primero lo hicimos en Uruguay en el 2013, luego hicimos en Perú en 2014. Este año, hace un mes, lo hicimos aquí en Bogotá. En 2015 y el 2016 lo haremos en Ecuador. Y después vamos a seguir, o sea, lo estamos evolucionando, lo estamos mejorando, lo estamos complementando con diferentes ideas innovadoras que recibimos de ustedes mismos, de los participantes. Entonces ya no solamente es análisis forense, sino también vienen charlas de ciberseguridad, y queremos incrementar un poco más charlas técnicas y emulaciones para a alto nivel, que es de concienciación de, por ejemplo, a los ministros en la parte de manejo de casos reales, en la parte de toma de decisiones de casos reales de ataques de ciberseguridad a nivel nacional o ataques masivos. Entonces, tenemos varias sesiones y varias situaciones que estamos incorporando, incluso va creciendo el evento en sí y va aumentando su importancia y va aumentando también la información y los beneficios que ofrece. Esperamos que en el 2016 contemos con más equipos. En el 2015 tuvimos, si no me equivoco, tuvimos 16 países participantes. Tuvimos más el récord de participantes, porque teníamos inicialmente planificado para 10 equipos de 4 personas y tuvimos prácticamente, o sea, en lugar de tener 40, tuvimos básicamente 50, casi 50 participantes. Entonces tuvimos 10 equipos de más participantes, y hicimos un buen evento, y se beneficiaron muchos más países, no solamente en el primer, por ejemplo, en el primer episodio que tuvimos en el 2013, tuvimos 9 países y ahora vinieron 16. Entonces vamos cada vez creciendo y queremos que más países se incorporen por beneficio de ellos mismos y por beneficio de todos como región, no solamente individualmente como país, sino en como red, como región de América. Hicimos recapitulación la evaluación que hicimos en Bolivia en el año del 2014, en el octubre. Luego las evaluaciones nacionales, como por ejemplo en Anguila, en Antigua, en Barbados, Bolivia, está de nuevo, República Dominicana, el Ecuador, y Trinidad y Tobago y Jamaica, que fue previo a la implementación del CIRT nacional. Y bueno, Barbados también. Luego tenemos hacia dónde queremos ir, a una integración regional. No sacamos mucho teniendo equipos muy fuertes, focalizados, independientes, porque todos estamos interconectados. Deberíamos tener un trabajo en conjunto, compartición de información, de conocimiento, de experiencia y apoyo mutuo. Eso es lo que deberíamos orientarnos. Otro de los campos de trabajo de la OIT es el Cyber Security Index, que lo está haciendo en conjunto con Avio Research, de parte de la OIT. Ya tenemos la publicación del primer index, y necesitamos el feedback de todos los países para seguir actualizando y generar las siguientes ediciones. Bueno,
que toma 5 aspectos, este index: medidas legales, medidas técnicas, organizacionales, capacitación y nuevamente cooperación nacional e internacional. Es uno de los puntos críticos en la parte de ciberseguridad. Y nuestro objetivo con este index no es exponer a los países o decir, bueno, de qué están, cuáles son las falencias, sino más bien es incentivarlos para decirles, en esto deberíamos mejorar, esto es lo que tienen que poner más énfasis, necesitamos más cooperación, necesitamos trabajar en diferentes partes o en diferentes aspectos de la, no sé, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y de esa manera poder ir aumentando el nivel de preparación de cada uno de los países. Entonces, inicialmente habían países que no querían participar por el mismo hecho de que no quieren ser expuestos sus vulnerabilidades, pero en lugar de verlo de ese modo, lo podrían ver del otro modo positivo de medir qué es lo que les está faltando para poder reforzarlo y poder ser un poco más fuertes cada vez y con el apoyo de la OIT también lograr los objetivos que tienen. Entonces, nuestro objetivo es generar una cultura de ciberseguridad. Si tenemos muchos equipos muy fuertes a nivel regional, a nivel de los países, y tenemos una cultura de ciberseguridad muy débil, y los vamos a colapsar con toda la cantidad de trabajo que les va a llegar. La idea es, con los nuevos digital natives, que son la era digital de manejo de los equipos electrónicos actuales, que vienen desde la niñez, queremos generar una cultura de ciberseguridad por medio de talleres de concienciación. Y entonces ellos van a ser los que a futuro manejen una forma más responsable las TIC. Entonces, eso, hacia ese objetivo también vamos. No solamente decir, bueno, tenemos los ataques, tenemos todos los incidentes y tenemos un super equipo que va a responder a todo tipo de incidentes. Pero, y el público en general, tenemos que también capacitarlos a ellos, tenemos también crear una cultura de ciberseguridad y de esa manera hacemos una etapa preventiva a futuro. Entonces, nuestro objetivo también va hacia la parte de la juventud, hacia la niñez, en el sentido de generación de una cultura de ciberseguridad, una cultura de manejo responsable y más cuidadosa de las TIC. Entonces, este es como un mapa más o menos de la primera edición del Cyber Index, del índice de ciberseguridad. Como les había comentado, tenemos los tres sectores: la OITT, la OITD y la OITR. Y la OITT, la parte de normalización, la Comisión de Estudio 17, que trabaja básicamente orientada en ciberseguridad. También tiene una parte de Channel and Protection. También tenemos el Departamento de Channel and Protection bajo la Secretaría General. Tenemos varias publicaciones, tenemos varias. Trabajos coordinados entre otras comisiones de estudio relacionadas a ciberseguridad, varios focus group y bueno, el trabajo de ellos continúa sobre la generación de recomendaciones básicamente en ciberseguridad. Y aquí está un ejemplo de la parte de radiocomunicaciones, varias de las recomendaciones que han sido publicadas, que han sido generadas sobre ciberseguridad en radiocomunicaciones directamente. Y bueno, la parte de desarrollo, nosotros nos orientamos al manejo de proyectos, a la generación de proyectos, a la administración de proyectos con los gobiernos directamente, no solamente en ciberseguridad, sino en todo el campo amplio de las TIC. Y en ese sentido va desde ciberseguridad, desde provisión de internet a lugares rurales, desde marcos regulatorios, bueno, incluso capacitación o inclusión de la parte de la academia en los trabajos de la OIT, en fin, un sinnúmero de actividades o un sinnúmero de temas de trabajo que desarrollamos en la parte de desarrollo. El proyecto en los países menos desarrollados, básicamente hay varios puntos que nosotros nos enfocamos a ellos porque son los más vulnerables. Entonces, primeramente, fortalecer sus capacidades de ciberseguridad a través de capacitación, a través de talleres, a través de evaluaciones o auditorías nacionales para identificar cuáles son los puntos débiles o cuáles son los puntos que deberían reforzar. Protección de la infraestructura nacional o evaluación y proveemos soluciones posteriores, recomendaciones y todo orientado hacia el desarrollo de ellos y cumplir con los objetivos del milenio.
Mejorar la capacidad técnica nacional, talleres en línea o presenciales, incluso está, bueno, en este momento estamos en una etapa de reestructuración, pero hasta hace poco estuvimos ofreciendo varios cursos gratis con becas para los países en desarrollo, para temas específicos de ciberseguridad que lo estábamos manejando desde un centro que tenemos, bueno, un partner, y entonces lo tomaban todo online. Entonces era bastante conveniente, reducción de costos, y la información se la compartía de una manera bastante buena. Y también tenemos ITU Academy, por medio de ellos no solamente tratan temas de radiocomunicaciones, temas de banda ancha, de protocolos y todo lo demás, o IPv6 o cualquier otro tipo de temas del amplio de las TIC, pero también podemos incluir la parte de ciberseguridad con la ITU Academy, que viene a la par con la, directamente con la academia, ¿no? Entrega de equipos y dispositivos de ciberseguridad, como por ejemplo en el ejemplo que les puse de Jamaica, que no solamente fue la implementación del CERT, sino también fue la provisión de cierta parte de equipos para que el CERT funcione. Y luego venimos a Channel and Protection, es uno de los últimos temas en los cuales les voy a hablar. Fue una de las iniciativas lanzadas por la OIT en el 2008, luego del 2007 de la Agenda Global de Ciberseguridad. Y en esta parte de Channel and Protection tenemos un departamento dedicado específicamente a trabajar en Channel and Protection bajo la Secretaría General. Este tema es muy delicado y hemos generado las guías en trabajo conjunto con UNICEF y trabajo con varios de los partners a nivel de operadores, de proveedores de servicios, con GSMA y con varios operadores móviles también. Y en la región hemos hecho varios talleres desde Paraguay, también me parece que hicimos en Ecuador, en Bolivia, ahora en Centroamérica, va a haber en Nicaragua, El Salvador, me parece que es el siguiente mes. Y bueno, se han generado programas de concienciación, se han generado las guías que las tenemos en los seis, traducidas a los seis lenguas oficiales de Naciones Unidas, y lo que queremos es poner un poco más de énfasis para el año 2016 en este mismo sentido, en el sentido de crear como una campaña de concienciación, una campaña de hacia la niñez directamente en el uso más adecuado de las TIC, un poco más una creación de una cultura de uso más responsable de las TIC. Pues son los más vulnerables, son los que no toman conciencia de hacia qué daños o hacia qué se están exponiendo, por ejemplo, fraude, por ejemplo, pornografía infantil, por ejemplo, desde el mismo hecho de que exponen información que no deberían ponerla, puede incluso posteriormente generarse un ataque físico o un robo o un secuestro o un montón de situaciones más allá que fraudes económicos o que amenazas o hay un montón de situaciones. Incluso hay personas o hay familias que por medio de los niños han sufrido ataques de ciberseguridad o han sufrido amenazas porque ellos son los que exponen la información sin tener mayor conciencia de lo que están haciendo. Entonces, básicamente, hacia ese sentido también tenemos campañas de concienciación y nos orientamos para crear una cultura de ciberseguridad desde la niñez. Las acciones, tenemos un working group de Channel Line Protection en el cual todos son bienvenidos, los países miembros y los miembros del sector, y se trabaja el método de trabajo es a través de contribuciones y generación de recomendaciones que son luego adoptadas por los mismos países e implementadas los países miembros. Entonces, está la siguiente, la décima reunión de ellos, el 30 de septiembre de 2015 en Ginebra, y bueno, es un trabajo constante que están haciendo. La otra es las guías que les había indicado, las guías sobre Channel Protection,
que va orientado hacia la niñez, va orientado hacia la industria, va orientado hacia los educadores, va orientado hacia los padres, va orientado hacia los reguladores, porque abarca diferentes campos, no solamente la niñez, sino también los padres, que ellos deben tener la enseñanza de los niños o de sus hijos directamente, los educadores por medio de las escuelas, la industria en la generación de los productos o del software o del hardware que utilizan, los juegos de video y todo, y incluso las aplicaciones de los smartphones y todo lo demás, que deben cumplir con ciertas guías para protección de los niños, ¿no? O de la información que ellos publican. Y los reguladores, bueno, la otra es que hicimos una encuesta nacional sobre Child Protection en todos los países del mundo. Se hizo una publicación sobre esta encuesta y la idea era determinar el alcance de las políticas que se toman a nivel nacional de todos los países, qué problemas tienen, qué vulnerabilidades tienen o qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas más comunes que se enfrentan y en ese sentido trabajar con ellos, ¿no? Nuestro otro tema de trabajo es trabajando juntos. El objetivo es crear una red a nivel mundial de trabajo en conjunto de Child Online Protection, en el cual se comparte mejores prácticas, el trabajo de los partners que se tienen de la OIT, la información que ellos, la experiencia que tienen ellos, que el trabajo que también que genera la OIT a través de esas comisiones de estudio. Y bueno, ahí en la página web directamente de Child Online Protection de la OIT puede encontrar mucha mayor información. Y en la parte de trabajando juntos, se tiene ya actualmente bastantes entidades afiliadas que vienen de organizaciones internacionales, tanto sector público, sector privado, sociedad civil y todos los países miembros, ¿no? Luego, quería ofrecerles un ejemplo que en la última reunión que tuvimos, que fue en Panamá, hizo la presentación desde Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, con una iniciativa bastante buena que tienen ellos, que están trabajando ellos y que vale mucho el difundirla. Tienen muchos videos de trabajo sobre protección de la niñez, porque tenían un problema bastante grande y ahora ya lo están combatiendo bastante bien. Tienen un equipo de trabajo excelente y bueno, ahora ya han tenido bastantes resultados que han logrado obtener de protección a las niñas. Y este es uno de los videos ejemplos que ellos han desarrollado. ¿Cuál es la técnica que ellos están utilizando para llegar a las niñas directamente? Reto: ¿cómo crear empatía entre las y los adolescentes y lograr que Facebook se convierta en un nuevo canal de denuncia? Respuesta: A. De la forma institucionalmente correcta como los adultos creemos que piensan los jóvenes. O B. Adaptándonos al lenguaje de los adolescentes en Internet. El Patronato Nacional de la Infancia decide lanzar su estrategia en Facebook utilizando memes. ¡Memes! ¡Memes everywhere! Utiliza el meme adecuado para comunicar cada uno de los servicios que ofrece la institución. Utiliza a Boromir para ayudar a disminuir la deserción estudiantil. Usa Why You Know para motivar las llamadas a la línea adolescente 1147 cuando alguien sufre bullying, cyberbullying o happy slapping. Usa Forever Alone para decirles a las adolescentes madres que no están solas. Usa Ayoda para comunicarles que existe una opción para escuchar a los jóvenes. Se motiva a los fans a crear sus propias viñetas. Las que obtienen más likes son reconocidas y se publican en el muro como una buena práctica contra el trabajo adolescente. Se promueven los mensajes privados donde un grupo de psicólogos del Centro de Información y Orientación los aconsejan día y noche. Se creó también un tab para denunciar a todos los pedo-bear, meme utilizado para identificar a los pedófilos. Se hacen campañas de empoderamiento en redes sociales, donde el community manager motiva a los más de 50.000 fans a reportar ante Facebook las páginas que denigran la imagen de las personas menores de edad.
campañas que los medios publican inmediatamente, facilitando el efecto viralizador de las mismas. Hasta que un día se sacaron los memes de internet. Se imprimieron en afiches, se comunicó en el muro y los adolescentes los pedían para pegarlos en sus colegios y habitaciones. Publicidad de una institución pública en el espacio más íntimo de un adolescente. ¡Wing! Y por supuesto, no solo se busca concientizar, se busca también entretenerlos utilizando diferentes viñetas. Los resultados han sido inmediatos. El PANI es la institución estatal con mayor afinidad en Facebook. Las llamadas a la línea 1147 se incrementaron en un 57%. A la línea adolescente madre en un 49%. Y diariamente se reciben 30 consultas al inbox. Pero lo más importante, las y los adolescentes sienten que la página es de ellos. Una estrategia simple, económica, de fácil implementación, que realmente genera engagement. Ya. Como este es uno de los ejemplos de una iniciativa que tiene Costa Rica, es que es muy buena, que la vemos ahora en el evento que lo hicimos en Panamá. Y como un dato adicional, en la parte del video había la denuncia de páginas web que denigran a las personas o a los adolescentes. Entonces había un problema ya que habían gente que robaba las fotos o que tomaba las fotos de adolescentes y las publicaba, creaba un perfil adicional y las publicaba y entonces las denigraba, hablaba un montón de situaciones de estas personas, inventaba un montón de cosas y las hacía que... de denigración de la persona. Entonces comenzaron a hacer la denuncia después de la iniciativa que tuvieron ellos y trabajaron directamente con Facebook y lograron hasta en un año, me parece, más de 3.100 páginas cerrar que estaban haciendo denigración a las otras personas que habían robado la información, creado perfiles falsos y luego hacer denigración y chantaje a los adolescentes. Entonces el trabajo de ellos que están haciendo, la iniciativa que han tomado es muy remarcable. Bueno, con todo esto, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, estoy a disposición. Thank you. ¿Preguntas? ¿Questions? No question. Fabricio. Hola. Buenas. Bueno, la idea de los memes me pareció muy, muy, muy interesante y quisiera saber un poquito más cómo surgió la idea de utilizar eso, porque para mí una de las cosas es que sí, creo que estamos todos de acuerdo que la educación es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O muchas veces hacemos cosas, pero no estamos muy seguros de cuán efectivo va a ser la cosa. Y creo que muchas veces lo que nos falta es incluso traer gente de otras áreas, por ejemplo, de área de educación, de área de psicología y tal, para ayudarnos a hacer con que la información llegue donde tiene que llegar. Entonces me gustaría saber un poquito más si tienen la información y cómo surgió la idea, cómo se desarrolló la cosa del meme este, que me pareció genial. Sí. De hecho, es un equipo bastante nuevo, bastante innovador, de un grupo de psicólogos bastante jóvenes. Entonces vino la idea fresca de ellos porque son jóvenes. Entonces ellos dijeron, bueno, los métodos tradicionales de profesores que enseñan la parte de cómo comportarse, las reglas y todo lo demás, no está funcionando. Entonces vieron en la parte de los memes cómo llegar a los jóvenes, cómo comunicarse con ellos, y como es un equipo de psicólogos bastante innovadores y excelente, lo lograron generar una idea que pegó bastante bien y que está pegando bastante bien y que tiene muchos buenos resultados hasta ahora. En poco tiempo de trabajo han tenido una reducción bastante importante en los ataques, en la denigración o en la creación de nuevas de falsas identidades o chantajes. Entonces, no, es un equipo que bueno, conocía a un par de ellos, no tiene más allá de 24 o 25 años, entonces son muy dinámicos, son bastante brillantes, sí.
Any other questions? No? So, thank you very much, Pablo. Gracias.